Buenos días a todos y todas. Para los que no me conocéis, soy Joost Fontaine. Soy el subdirector de la Politécnica, ¿vale? Subdirector de Relaciones Exteriores, que significa soy responsable de la relación que tiene la escuela con el exterior, ¿vale? Por un lado, eso es movilidad, pero para hoy es la relación que tenemos con las empresas. Antes de empezar, quiero agradecer a varias personas. Primero, a Rafa, que tengo a mi lado virtual, por estar conmigo en esta jornada. Quiero agradecer también a las empresas por dedicar su tiempo a estar con nosotros hoy. Y a Virginia, por dar luego un taller a los alumnos. Y por último, pero no es menos importante, a Laura Merino de Fundecor, ¿vale? Porque sin ella esta jornada no habría existido, ¿vale? ¿Por qué esta jornada? ¿Por qué este webinar Empleabilidad en tiempos de COVID? Pues realmente es porque el mundo ha cambiado, ¿no? Si hace un año pudimos salir y hacer que nos queríamos hacer sin preocuparnos de muchas cosas, pero ahora la vida está mucho más restringida y se está cambiando, digamos, un contacto humano a un contacto mucho más virtual. Por ejemplo, este webinar, todo el mundo está mirando de un sitio diferente. Como escuela, queremos saber un poquito cómo esto, obviamente, no solo afecta a nuestra vida diariamente, pero también ha afectado a las empresas y cómo las empresas se están adaptando a esta nueva situación y para nosotros, especialmente para nuestros alumnos, cómo se están adaptando a la hora de buscar y atraer nuevo talento a sus empresas. Por eso hemos dividido este webinar en dos partes. La primera parte es una mesa redonda, ¿vale? Donde contamos con siete empresas que no solo son importantes a nivel de la provincia, pero también son importantes empresas a nivel nacional e internacional, ¿vale? Que van a dar un poco sus experiencias y cómo ellos se están adaptando a la hora de captar talento, ¿vale? Y después de esta mesa redonda, Virginia va a dar un taller, ¿vale? Sobre cómo nuestros alumnos se pueden mejorar su empleabilidad, ¿vale? En estos tiempos. Y también hablar un poquito sobre cómo Fundecor, ¿vale? Puede ayudarles en buscar prácticas y empleo, ¿vale? Quiero agradecer otra vez a todo el mundo, también a los alumnos por su interés en este webinar, ¿vale? Hemos tenido muchos alumnos que han registrado y yo creo que va a ser una jornada bastante interesante. Con esto voy a pasar la palabra a Rafa, ¿vale? Para que él pueda introducir la mesa redonda y podamos empezar. Hola, buenos días a todos. Bueno, para nosotros, Josh, es un placer estar aquí con la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, una de las escuelas con las que normalmente desarrollamos acciones y donde, bueno, pues hoy tenemos aquí pues, en torno a 100 personas que se han apuntado al seminario, ahora mismo tenemos unas 70 y personas que tienen muchísima actitud, ¿no? Los conocemos muy bien, a todas esas personas que participan de una forma u otra en vuestra escuela. Y esperemos que sea el seminario, pues, del máximo interés para vosotros, ¿no? Súper agradecidos tanto a la escuela como a la Universidad de Córdoba por hacernos partícipe a la Fundación Universidad de Empresa en estas acciones que nosotros, pues, nos gusta tanto desarrollar, ¿no? Son acciones que están muy relacionadas con la empleabilidad, sobre todo con la conexión con las empresas. Llevamos por bandera ya no esa conexión, sino que esa casi porosidad que tenemos con las empresas de nuestro entorno y sobre todo, pues, el que estén aquí este elenco de empresas, para nosotros un orgullo que puedan colaborar con nosotros. Vamos a ir dándole ahora poco a poco paso a cada una de ellas
y daros las gracias también a todos los que estáis ahí detrás, pues escuchando las recomendaciones y cómo tenemos un poco que prepararnos para intentar conseguir empleo, que es una de las de lo que nos espera de aquí a los próximos meses, ¿no? A todas las personas que estéis ahí detrás y sobre todo conocer también un poco a todas estas empresas, compañías, entidades que están haciendo tan bien por el sector de la automatización industrial, por el sector industrial y que están permitiendo pues, incorporar talento a sus compañías, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Que emane de la universidad pues, personas que sean futuros profesionales que se pueden incorporar a empresas tan interesantes como las que tenemos hoy aquí. ¿Vale? Yo voy a ir presentando a cada una de ellas. Van a ir apareciendo la imagen y las personas que están hoy colaborando con nosotros y vamos a lanzar una serie de preguntas que van a ser del máximo interés para vosotros. Bueno, pues por parte de Cater Technologies participa Juan Pérez Borquez, director de operaciones industriales. Yo creo que la mayoría de vosotros conocéis a Cater. Bueno, es un grupo español de empresas industriales que se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de equipos basados principalmente en tecnologías de climatización y refrigeración. Está aquí en Lucena, en uno de los polos industriales más importantes que tenemos en la provincia, que es el polo del frío industrial. Y bueno, una persona que viene colaborando con nosotros desde hace un tiempo. Así que, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un lujo, como siempre, poder compartir contigo una experiencia más. Juan, disculpa, tienes que activar el micro. Voy, estoy. Digo, Rafael, bueno, ya está el micro activado. Que lo mismo es un placer estar aquí con vosotros y que hayáis invitado a nuestro grupo de empresas. Muchas gracias. Por parte de Intercom, José María Raya Portero, él es el director general de Intercom. Una de las empresas también del frío industrial en el polo de Lucena. Más de 30 años de experiencia en el mundo de la refrigeración de frío industrial. Conocida internacionalmente, dedicada a la fabricación de equipos de refrigeración, Intercom ha evolucionado con un catálogo totalmente variado, adaptado a las necesidades del mundo actual y para nosotros, pues, José María, un placer también tenerte y otra vez con nosotros, lo que te lo agradecemos enormemente. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y como sabéis, bueno, es un placer para nosotros acompañaros en este tipo de jornadas. Para nosotros es muy importante la atracción del talento y en nuestro grupo de empresas, bueno, pues intentamos potenciarlo al máximo y creemos que es una de las funciones que tenemos que ejercer para poder, digamos, desarrollar nuestros planes estratégicos. Con lo cual, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Por parte de Genac Technologies, tenemos a Carlos García Blázquez, director general. Genac es una empresa que desde 2008 ha invertido principalmente en investigación y desarrollo en la industria y sobre todo en la generación de generadores de atmosféricos de agua. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir un rato, pues, sobre todo tu experiencia y el conocimiento que tenéis en el sector industrial y principalmente también acompañarnos para que puedas dar recomendaciones a nuestros chicos relacionados con todo lo que la empleabilidad. Rafael, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Just. Yo creo que todas estas iniciativas que estáis promoviendo que permiten el acercamiento entre la formación, la universidad y la empresa, sin duda son muy útiles para ambas partes, ya que si queremos tener éxito en el sector industrial al que pertenecemos en la región en la que estamos, es a través del fomento del conocimiento y el aprovechamiento a través de las empresas. Entonces, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Por parte de Tecnobit, una empresa que pertenece al grupo ESIA, Jorge Gabriel Jiménez Romo, director de Unidad de Negocio de Soluciones de Ingeniería. Tecnobit es una empresa fundada en el 1976, cuya principal actividad es la ingeniería de diseño y desarrollo de hardware, software y su posterior fabricación, así como diseño e integración de sistemas electromecánica de última tecnología. Jorge Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer que, como hemos comentado, pues que podamos compartir con vosotros el talento, el conocimiento de las personas que están en la Escuela Politécnica Superior de Córdoba. Buenos días. Muchísimas gracias, Rafael. No, es un placer para nosotros el contribuir
a estas jornadas e intentar ayudar en la medida de lo posible a los nuevos ingenieros o nuevos compañeros a que se incorporen al mercado de trabajo y nos ayuden a todos a seguir creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte de IRC Automatización, nos acompaña Elisa Rodríguez Requena, responsable de recursos humanos de IRC. IRC Automatización es una empresa cordobesa, de aquí de Córdoba capital. Tiene presencia desde 2004 en el sector, se ha convertido en una empresa, bueno, puntera en el sector de la industria 4.0 y destacan los servicios de fabricación de sistemas de control de cinemática, lo que es motion control, ciberseguridad industrial, control, células robotizadas, SCADA, etcétera. Elisa, bienvenida, es un placer compartir con vosotros de nuevo una experiencia más. Tiene la palabra. Buenos días. Pues nada, nosotros estamos encantados de poder participar en este tipo de eventos porque, como sabemos, que hemos comentado muchísimas veces, es muy importante, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo. O sea que muchísimas gracias por contar con nosotros. Muchas gracias. Por parte de Siemens, tenemos a Daniel García Martínez, responsable del sector educativo Siemens España. Bueno, todos conocemos a Siemens como una gran multinacional, un conglomerado de empresas. Con sede en Alemania, tiene sede en Berlín, Múnich y considerada como la mayor empresa de fabricación industrial de Europa, 190 sucursales en todo el mundo. Bienvenido, Daniel, muchísimas gracias por compartir con nosotros un rato. Ayer tuvimos un problema con Javier que no pudo incorporarse y rápidamente pues, hemos solucionado el problema. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Nada, es un placer poder compartir esta jornada con todos vosotros. Además, es un placer también poder aportar nuestro granito de arena en estos talleres, estas mesas redondas de empleabilidad, sobre todo dar ánimos a los alumnos y alumnas para que, oye, que no fijen el empeño de poder conseguir un trabajo acorde a sus cualidades. Y además también, oye, es un placer compartir con todas las empresas que tenéis hoy y que habéis citado hoy en esta mesa redonda. Gracias a vosotros. Fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, también nos va a acompañar Ángel San José Blanco, pertenece a Hitachi ABB Power Grids. Tienen un problemilla de conexión, seguramente se conecte un poquito más tarde porque está intentando conectarse, pero bueno, lo tendremos con nosotros en breve. Y bueno, pues todas estas son las empresas que comparten hoy con nosotros el panel. Muchísimas gracias a todas. Todos los que estáis ahí detrás escuchándoles, anotad todas las preguntas que queráis porque al terminar tendremos la oportunidad de responder esas preguntas o dudas que tengáis, porque la vamos a hacer unas preguntitas muy, muy interesantes relacionadas con la incorporación al mundo laboral y con todas las oportunidades que están generando el sector de la automatización y la industria actualmente, ¿no? Unos tiempos tan difíciles como los que tenemos. Bueno, pues la primera pregunta. Tenemos a Ángel por aquí, le doy paso, ¿vale? Ah, muy bien, fenomenal, pues justo a tiempo. Ángel, muy buena. ¿Nos escucha Ángel? Un segundo, que lo estoy convirtiendo a panelista. Fantástico. Ha debido de tener algún problema porque ha dejado de aparecer en el listado. Si quieres, seguimos y ahora le doy paso. Fantástico. Yo cuando lo vea que aparece, pues ya os lo presento a todos los que estáis ahí. Pues si os parece, pasamos con una serie de preguntas que vamos a lanzar a todos los participantes. Yo lanzaré una pregunta y diré el nombre de alguno de vosotros, de alguna de las empresas, para que podamos ir, bueno, tener una dinámica atractiva, ¿vale? Bueno, pues una de las preocupaciones que más tenemos, ¿no? Y es que qué perfiles y qué competencias son los que más se demandan actualmente por parte de vuestras empresas y principalmente en el sector de la automatización, ¿no? Entonces, bueno, quería pues, empezar por Juan Pérez, que nos comentara realmente cuáles son esas competencias que están demandando y el perfil que se adapta mejor a su empresa. Bueno, Rafael, pues básicamente nuestro perfil es un perfil al 80% tecnológico y ahí volcamos en dos vertientes, ¿no? La vertiente, digamos, de la ingeniería y la vertiente del FP, ¿no? Pero con unos niveles avanzados en el sentido de que buscamos además perfiles de personas que no es que traigan conocimiento, sino que tengan una visión y unos valores similares a lo que es nuestro grupo de empresas.
¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la internacionalización. Con esto no quiero decir que las personas tengan que traer el idioma, ¿no? Que sería muy deseable, sino esa vocación de no quedarse estancados en un mercado local como puede ser España, y tener la vocación de salir fuera y conocer cosas nuevas. En la parte de los ingenieros, pues bueno, ingenieros mecánicos, ingenieros en la parte de energética, y en la parte del FP, bueno, tenemos convenios con varios institutos locales, en los cuales estamos participando activamente en lo que es el FP Dual. Ahí tenemos la parte de energía, la parte de frío y refrigeración y también la parte mecánica. Básicamente, esos son, digamos, los dos grandes grupos de perfiles que andamos buscando en la actualidad. Fantástico. Bueno, pues se ha incorporado con nosotros Ángel. Muy buen Ángel. Nos alegramos mucho de saludarte y que puedas compartir con nosotros un rato de la empresa ABB. Corporación, bueno, Hitachi ABB, una corporación multinacional con sede en Zurich y donde el núcleo de su negocio son la tecnología, generación de energía eléctrica, de automatización industrial y que opera en más de 100 países y que emplea más de 135.000 personas, ¿no? Un dato bastante interesante. Hemos presentado a los demás compañeros y, bueno, hemos empezado hasta que te hubieras podido conectar. Es un placer tenerte con nosotros, Ángel. Y te voy a lanzar ya directamente la pregunta, igual que a nuestro compañero Juan, que ¿cuáles son los principales perfiles y competencias que más demandáis en ABB? Vale, en principio lo único corregirte, bueno, desde hace un año el grupo ABB, pues en la división a la que pertenecía la fábrica, que está en Córdoba, pues fue vendida al grupo Hitachi y desde hace un año, pues ahora pertenecemos a este grupo japonés y bueno, pues somos 300.000 personas en este momento pues con presencia mundial y relacionados con el mundo de la energía, de la automatización y bueno, pues somos una multinacional al uso. Me decías, bueno, en lo que es la fábrica de Córdoba o las fábricas que tenemos en España, son perfiles de dos tipos, lo que nosotros llamamos blue collar, es decir, gente, operarios de taller o empleados de taller, normalmente formación profesional, es lo que demandamos y tenemos acuerdos con diferentes escuelas pues de los lugares en los que estamos presentes y sobre todo en lo que es oficina, pues o labores de white collar que nosotros llamamos pues ingenieros. De hecho, ABB su propia definición es que es una ingeniería. Como indicador os digo que, por ejemplo, la fábrica de Córdoba, de las 110 personas que estamos en la oficina, 105 somos ingenieros. Y cuando digo somos es que el que compra es ingeniero, el que vende es ingeniero, que el que de alguna manera diseña nuestros transformadores es ingeniero, hasta el que contrata, que soy yo, también soy ingeniero. Fantástico. Y Jorge, competencias principales que vosotros analizáis para que se pueda incorporar a vuestra compañía? Bueno, más allá de la parte técnica en la que sobre todo nosotros buscamos ingenieros electrónicos y gente que nos pueda ayudar en la parte de software, pero con una gran especialización en la parte de software de tiempo real, que es más aplicada al hardware, lo que buscamos es sobre todo adaptabilidad, ¿no? Y eso es una de las cosas que seguramente vayamos a ver durante toda la jornada, que tal y como está pasando este año, lo importante de la gente que trabaja en todas las empresas, aparte de sus formaciones, es ser capaz de adaptarse a nuevas circunstancias. Y eso nos vale para todo, ¿no? Desde un nuevo puesto, una nueva competencia, hasta la situación en la que estamos viviendo, en la que, gracias al esfuerzo de toda la gente, pues estamos consiguiendo mantener la actividad, incluso con el 80% de la gente trabajando desde casa, ¿no? Cuando podríamos pensar que en una empresa industrial de diseño, pues siempre los equipos de trabajo tienen que estar como muy integrados y muy comunicados, pues la gente se ha adaptado y hemos conseguido seguir funcionando sin problemas, con lo cual, pues aparte de la barra técnica, la adaptabilidad. Rafael. Genial. Pues Jorge, alineado con la adaptabilidad, y una pregunta que quería hacerle a José Raya, es la importancia que tiene para vuestras compañías los idiomas y también el poder no ubicarse en una sede fija, ¿no? Sino tener
la adaptación de poder desplazarse a otras fábricas, a otros países o a otros entornos. ¿Cuánta importancia tiene para vosotros el que una persona tenga conocimiento a nivel usuario de idiomas y que tenga esa posibilidad de movilidad? Bueno, pues efectivamente para nosotros quizás sea uno de los puntos que buscamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el perfil internacional de la empresa, digamos que lo que pretendemos precisamente es no estar en un solo mercado, sino diversificarnos en distintos mercados y en distintas aplicaciones, nos hace que estemos presentes en países que normalmente solemos iniciar la expansión de nuestro entorno más inmediato, pero que luego, conforme se va afianzando esa expansión internacional, pues se va buscando países en otros continentes y demás, ¿no? Pero bueno, es que no podemos perder la vista de que nuestros vecinos más inmediatos están en Francia y es el norte de África, que son francohablantes, y luego más allá, bueno, pues tenemos el resto de países europeos en el que el inglés es un idioma con el que se puede entender prácticamente a nivel internacional. Entonces, para nosotros, personas que hablen inglés con una cierta fluidez, no hace falta tener un inglés académico perfecto digamos, británico, ¿no? Uh-huh. El inglés de negocio es un inglés, digamos, suficiente para entender, hacernos entender y poder comprender lo que los demás nos están trasladando, pero sí hace falta una mínima fluidez, poder leer, digamos, documentos y poder escribirlos con tranquilidad, y sobre todo a las personas a los que los une son los vínculos personales, y los vínculos personales se hacen con entrevistas. Ahora, desgraciadamente, tiene que ser a través de pantalla, pero entonces realmente los idiomas son fundamentales. El tener inglés es un plus, el tener francés es un plus adicional, y el que tenga los dos idiomas, de verdad que se encuentra en un nivel privilegiado a la hora de poder participar en una compañía, porque va a poder, digamos, estar disponible para mayor cantidad de proyectos, y la promoción, pues la verdad que va a ser bastante, bastante potente, ¿no? En nuestro caso, a nosotros nos ocurre un poco como antes ha comentado Ángel, en el caso de Hitachi ABB, ¿no? Nosotros el 25% de la plantilla somos ingenieros, con lo cual de un grupo total de 400 personas hay más de 100 ingenieros trabajando en todas las áreas de la empresa. También es importante que comentemos otro asunto que tiene que ver con los idiomas y que tiene que ver un poco con las competencias, ¿no? Normalmente cuando acabamos las carreras, pues estamos muy asociados a que un ingeniero va a estar diseñando, ¿no? Y va a estar aportando su valor al diseño de los equipos. Y los ingenieros, pues efectivamente, una de las capacidades que tenemos es la de poder diseñar, pero con el tiempo vamos entendiendo que tenemos muchas otras capacidades. Las compras, la venta técnica es algo fundamental, el poder entender técnicamente qué es lo que nos está pidiendo un cliente, poder trasladarlo al lenguaje que se habla habitualmente en fábrica y poder, digamos, luego hacer una oferta técnica, atender, pues realmente es lo que nos posiciona y lo que nos hace que el valor añadido de nuestra propuesta de producto sea mucho más avanzado. Entonces, yo creo que la combinación de idiomas con la posibilidad de la apertura no solamente a trabajar en un punto concreto, ¿no?, que es el diseño de los equipos, sino también entender que podemos aportar en muchas otras fases de una fábrica, ¿no?, donde se hace compra, donde se hacen operaciones industriales, donde se hace ventas, sí, o donde se hace el control de una fábrica, pues yo creo que es fundamental. Y entender todo eso nos amplía mucho más el campo, digamos, de trabajo y nos permite, a nivel de la empresa, pues poder disponer de un conjunto de personas muy válido para abordar distintas facetas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también entender eso. Para que veáis la importancia de no solamente adquirir ese tipo de conocimiento que se adquieren en la escuela, sino tener también mucha actitud para aprender idiomas, para poder tener disponibilidad geográfica, ¿no? Poder moverse es importantísimo. Y Elisa, que te veo un poco callada ahí, te iba a preguntar, ¿cuáles, ya que sabemos más o menos las competencias que se están buscando, ¿no?, de esas personas que están demandando empleo, pero cuáles son las dificultades que encontráis vosotros a la hora de buscar el candidato perfecto para la compañía? Pues principalmente la experiencia profesional.
porque a día de hoy nos encontramos habitualmente con personal que está muy formado académicamente, pero que tiene muy poca experiencia. Ese principalmente, desde nuestro punto de vista, desde nuestro sector, es la dificultad número uno. Por eso, quizás nosotros tenemos, como bien sabes, una parte de nuestra plantilla destinada a contratación de personal en prácticas, pero no simplemente para contratar al personal en prácticas y que acabe el periodo de prácticas y que acabe y volver. No. Nuestro objetivo es contratar a personal de práctica, que se forme aquí técnicamente y poder contratarlo. Ese es nuestro principal objetivo, por eso apostamos mucho por la integración de becarios en la empresa, de contrato en práctica, es principalmente. Bueno, una parte importante de nuestra plantilla está cubierta por personal de este tipo, es decir, titulado, pero que se forma técnicamente en nuestra empresa. Genial. Carlos, ¿opina igual que Elisa? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los lo que buscan las empresas es que el que venga, aparte de que aprenda a lo largo de unas prácticas o de un trabajo, que aporte también y que venga con experiencia del sector y con una visión que pueda hacer a la empresa más rica a través de esa otra visión o de ese otro conocimiento. Quizás yo añadiría que en aquellos sitios, como nos pasa a nosotros que estamos en Lucena, no es una ciudad grande, no tiene una universidad, quizá el mayor reto que tenemos es la atracción de un talento que suele ir a empresas grandes y a ciudades grandes. Y en ese sentido, muchas veces lo que quizá echemos en falta es que la formación con la que traen, traigan o no experiencia, la formación con la que traen puede ser demasiado teórica y las herramientas que en realidad se usan en la empresa, o bien por falta de formación, experiencia, lo que sea, esas herramientas no se conocen lo suficiente. Y esto es algo que tenemos que compensar con una formación suplementaria, ¿no? Sí, en ese sentido, intentar que tenga no solamente la posibilidad de hacer práctica en la empresa, sino que lleven una componente más práctica también desde de aprendizaje en el aula, que entendemos además que los profesores están muy implicados en eso, ¿no? Desde hace unos años para acá, ¿no? Independientemente de que muchos grados o másteres están muy encorsetados, pero es verdad que están intentando que la practicidad sea máxima, ¿no? Y quería saber también la opinión de Daniel, porque sé que tenéis una oferta de práctica y de beca bastante interesante a nivel nacional para que se incorporen en vuestra compañía, y es una oportunidad, como decía Elisa, ¿no? Muchas veces se buscan a personas que desgraciadamente pues no han tenido esa experiencia, pero claro, dicen las personas que están buscando, bueno, pero si es que no me dan la oportunidad, ¿cómo voy a tener poder tener esa experiencia, ¿no? Yo sé que vosotros tenéis un programa bastante potente a nivel nacional en el que le dais esa formación para poder incorporarse no solamente en la compañía, ¿no?, sino también en otras empresas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros de la mesa. Añadiría algunas cosas. Yo creo que uno de nuestros objetivos como empresa tiene que ser no solo la atracción de talento, sino la retención. Tenemos que pensar que a día de hoy, en un mercado tan global, es verdad que muchas veces en muchas entrevistas se definen por pequeños diferenciales entre unas personas y otras, pero tenemos que pensar también no solo en la parte tecnológica. Muchas veces creemos que la persona más idónea para una vacante es aquella que tiene más conocimiento técnico. En mi humilde opinión no es así. Yo creo que es un equilibrio entre muchas partes y una de ellas tiene que ser las soft skills. Yo soy un ferviente defensor de que una persona tiene que ser capaz de integrarse en un equipo de trabajo, tiene que ser capaz de liderar, tiene que tener ese pensamiento crítico, tiene que tener una serie de aptitudes que desarrollar, que creo que son fundamentales dentro de una empresa, para poder competir dentro de un mercado tan global. No solo a nivel de la obtención de trabajo, sino para que una empresa valore el decir, oye, yo creo que esta persona va a aumentar mi competitividad y mi eficiencia y mi productividad. Nosotros a nivel tanto nacional como global tenemos una serie de becas a todos los niveles, tanto la parte de ingeniería como la parte, por ejemplo, de formación profesional. Es cierto, yo en mi ámbito, en mi día a día, pues conozco bien el sector educativo porque ya llevo unos años de responsable nacional y sí que es verdad que ahí te doy la razón, Rafa, en el aspecto de que en tanto en universidades como en centros de formación profesional se está integrando mucho pues el trabajar por retos, el learning by doing y un poco mejorando esa parte práctica que muchas veces, pues bueno, en las empresas echamos en falta. A nivel nuestro, como Siemens, a nivel de prácticas,
pues intentamos pues, encontrar candidatos o personas, primero que tengan ganas de trabajar, que se incorporen a una compañía. Es cierto que siempre estamos en el debate de que no tengo experiencia porque no me han dado la oportunidad. Yo creo que hay que dar oportunidades a todo el mundo, la gente que tiene ganas y que cumple con una serie de aptitudes. Y, por supuesto, la parte de los idiomas es fundamental a día de hoy. Pensar que empresas como las que estamos hoy aquí presentes, pues tenemos presencia más o menos en distintos países y, al fin y al cabo, pues bueno, la demanda de conocer un idioma internacional como es el inglés, pues es fundamental. Yo creo que es imprescindible. Además, nosotros tenemos becas incluso a nivel internacional para que se pueda ir a estudiar a Berlín. Hay una academia en Berlín para que puedan estar personas estudiando durante 3 años y trabajando y luego vuelvan a España con un puesto de trabajo. También hay otro tipo de, bueno, dependiendo de otros departamentos financieros, bueno, una empresa con un conglomerado tan grande, pues al final tenemos muchos perfiles diferenciales, ¿no? La ingeniería, pues yo creo que, y abro un debate también aquí, que creo que tiene que ser, siempre hemos sido, pero ahora más que nunca debemos ser multidisciplinares. Ya no es el ingeniero mecánico, el eléctrico o el electrónico, ¿no? Ahora tenemos que ser ingenieros, pensar un poco más de forma transversal en la compañía, sentirnos un poco también con ese sentimiento de que la compañía es como si fuese nuestra, ese sentimiento de propietario, y yo creo que será una cultura, un pensamiento que nos ayudará a mejorar a todos, ¿vale? Entonces, pero bueno, simplemente quería añadir eso. Genial. Coincido contigo, Daniel, que la actitud es uno de los... De lo que más se valora a día de hoy, además de otro tipo de competencias formales que hay, pero el que tenga una persona actitud, ya tener aquí 80 personas es una actitud, ¿no? Que podrían estar haciendo otra cosa y sin embargo están escuchando a personas como vosotros. Y bueno, esas personas que van a buscar empleo, Ángel, ¿qué valoráis vosotros fundamentalmente en una entrevista cuando tenéis la oportunidad de conocer a estos perfiles? Bueno, la entrevista de perfiles sin experiencia, como los que estamos hablando, que son la mayoría de las personas que contratamos, a no ser que sean unos puestos muy específicos, son gente que aprende con nosotros. Hablábamos de los idiomas. Para nosotros es un must, como se dicen los ingleses. O sea, sin el inglés no se entra. Y además es así, ya podemos tener un candidato perfecto que si después de 20 y tantos años no ha sido capaz de tener un nivel de inglés, no lo va a coger con nosotros. El inglés hay que vivirlo. De hecho, valoramos muchísimo que la gente haya tenido experiencias internacionales, que de alguna manera pues haya pues incluso trabajado o tenido unas experiencias internacionales viviendo en un determinado país. El idioma hay que vivirlo, ya que realmente en nuestra organización es una organización donde el inglés es nuestro idioma. Es decir, la mayoría de las reuniones, incluso internas nuestras, las actas son en inglés, pues porque al final eso no se sabe dónde va a terminar. Nuestros clientes son ingleses y además, desde el punto de vista de empresa, creo que sería una pena que teniendo una organización anteriormente de 130.000 personas y ahora de 300.000 con grandes posibilidades, realmente tuviésemos una mentalidad local donde la persona entrase y se quedase en el sitio donde está, que es una de las grandes pegas que tenemos, ¿no? Quizás seguimos teniendo una mentalidad provinciana. Realmente la gente, al menos en Córdoba, ha querido estudiar en Córdoba, vive en Córdoba y no ve mucho más allá que Córdoba, ¿no? Entonces, encontrarme también con gente que quiera coger las maletas en un determinado momento y en esa larga trayectoria que puedan tener en una multinacional como la nuestra, donde el límite te lo vas a poner tú, es una pena que realmente no pensemos en que nuestro puesto de trabajo puede estar en Japón o puede estar en Estados Unidos o puede estar en Alemania. De hecho, muchas de las incorporaciones que estamos teniendo de gente internacional o de gente de fuera es gente internacional que proviene de la propia compañía. La semana pasada se incorporó una mexicana, hace tres semanas un colombiano y realmente pues esa multiculturalidad se da en el día a día nuestro, ¿no? Entonces, como resumen, pues eso, idioma, se hablaba también de tener esa mentalidad abierta como para ser capaz de ir empezando en un departamento y terminando en otro. Es muy habitual que la gente entre en el departamento de ingeniería, los ingenieros, pero que luego terminen la ingeniería, sea nuestro caldo de cultivo pues para muchos departamentos como son project management, como son marketing y ventas o como son el propio supply, ¿no? Entonces, fantástico.
Inglés. Mi primer consejo siempre que doy una charla en la universidad, empiezo la charla en inglés y digo, el que no me haya entendido, este no es su sitio. Nosotros tenemos la experiencia, al igual que vosotros, en algunos procesos de selección grandes que se realizan aquí en la Fundación, que la movilidad y el idioma en algunos casos son sí o sí, ¿no? Además sí. De que puedas tener un buen currículum, puedas tener una buena postura, puedas hablar bien, pero si hay una serie de parámetros que no cumple, como has dicho al principio, pues desgraciadamente no sigue. El inglés es para nosotros es la pieza fundamental, ¿eh? A partir de ahí, pues luego empezamos a hablar, pero si no sabe inglés, no va a entrar directamente. Para que os hagáis una idea, la persona que está en la recepción de Prosegur aquí en Córdoba está porque sabe inglés, pues porque el 80% de nuestros clientes son americanos, tiene que saber inglés, la mayoría de las llamadas que entran son en inglés, entonces hasta ese punto, es decir, cualquier persona que trabaje en esta multinacional, el inglés tiene que formar parte de sus skills. Perfecto. Y luego hablábamos de las soft skills, que evidentemente, pues el querer, yo nunca he despedido a nadie por no saber, será por no querer, ¿eh? ¿Eh? Entonces. Fantástico. Pues, Juan, ¿qué opinas tú de, sobre todo qué valoráis vosotros en la entrevista? Nosotros las entrevistas las planteamos en el grupo como un rato de charla distendida, ¿no? Porque la entrevista no es para mí no es un proceso de selección, es un proceso de compatibilidad, ¿no? Entre el candidato y la empresa, ¿no? No hay gente perfecta ni empresas perfectas, sino compatible, ¿no? Entonces, bueno, intentamos que sea un rato distendido, un poco informal, porque nos gusta ver lo que tiene la gente dentro y que la gente vea lo que tiene nuestra empresa dentro. Pero sí que las hard skills, digamos, son puertas de entrada, ¿no? Pero más importante para nosotros son las soft skills, sobre todo que compartan con nuestro grupo de empresas una visión y una actitud hacia la vida, ¿no? Para nosotros es bastante importante buscar gente que sea proactiva, que tenga una visión transversal de la profesión, ¿no? Que no se limite a trabajar en un terreno acotado, que tenga una capacidad de internacionalización, porque, como decía Ángel, el inglés es una llave de entrada muy fuerte, pero tampoco sirve de nada si la persona que tiene esa hard skill no tiene capacidad o curiosidad por entender la idiosincrasia de alguien de una zona geográfica diferente a la suya, ¿no? Entonces, la internacionalización no es saber idioma, sino tener esa inquietud dentro, ¿no? Básicamente esos son los tres principales valores que intentamos encontrar en las personas para que su entrada luego en nuestro grupo de empresas sea lo más adecuada posible, porque cuando al final tienes que acabar rescindiendo una relación laboral con alguien es un fracaso para ambas partes, no solamente para ellos sino también para nosotros, básicamente. Y a José Rayal le quería decir, porque esta pregunta suele salir muchas veces ¿el salario es una barrera a la hora de encontrar los candidatos en esa entrevista que normalmente se hace? Porque hay todo tipo de personas, ¿no? Al final hay personas que quieren entrar a una compañía como sea, ¿no? Porque sabe que allí se va a desarrollar profesionalmente. Y hay otras personas que bueno, pues no, lo primero que preguntan es eso, ¿no? El salario, ¿no? Y bueno, yo creo que están en el derecho de preguntarlo, pero ¿es una barrera en algunas ocasiones de salario? También porque ahora en los perfiles que estamos hablando, pues hay perfiles que son muy interesantes para muchas compañías que están buscando perfiles parecidos, ¿no? A ver, yo creo que es una pregunta interesante. Yo creo que el salario generalmente no es una barrera. Digo generalmente, hombre, puede haber casos excepcionales en los que sí. ¿Por qué creo que no es una barrera? Primero porque, por lo que veo, el perfil de la mayor parte de las empresas que estamos aquí es parecido, en el sentido de que apostamos por gente junior, normalmente, que salen de las carreras y que tienen una buena formación académica, como antes decía Elisa, pues luego pasa por nuestros programas de formación interno en el que por medio de prácticas o de iniciación, digamos, en el trabajo, pues van adquiriendo todo ese tipo de habilidades y nosotros lo que procuramos, digamos, dentro de la empresa es que se haga una carrera profesional dentro. Es decir, uno ha acabado la carrera académica y tiene que entender que inicia una carrera profesional y esa carrera profesional pues lleva consigo la formación, lleva consigo la asunción de responsabilidades y, lógicamente, con todo eso
va acompañando, que se va elevando el nivel salarial y en función un poco de lo que antes también comentábamos los demás, ¿no? De la adaptabilidad y de la capacidad de abrirse a nuevos proyectos, pues generalmente acompañando esa responsabilidad se van elevando los salarios y demás, ¿no? Hay casos en los que una persona que ya tiene un determinado nivel de experiencia, pues puede estar interesado en buscar trabajo en la zona en la que nosotros estemos en ese momento también buscándolo, y hay veces que evidentemente la empresa, pues lo que valoramos es la capacidad, la experiencia de esa persona, la capacidad, digamos, que tiene de encajar, de ser compatible con el proyecto que desarrollamos, y que la empresa, lógicamente, estamos dispuestos a pagar salarios más altos para poder, pues bueno, hacer más corto todo ese proceso que hemos comentado antes de aprendizaje y demás, ¿no? Yo creo que el salario no es algo, una barrera, y creo que no hay además por parte de la empresa ninguna intención de que haya un techo en el que una vez que llega ese techo ya no se evoluciona. Yo creo que la empresa lo que buscamos son gente, digamos, muy proactiva, que vaya cada vez buscando nuevas áreas de trabajo dentro de la propia empresa, y para nosotros es una fuente de, al final, de posibilidades y de crecimiento también a nivel empresarial, con lo cual yo pienso que no es una barrera como tal. Muy bien, yo pues, desde nuestra parte y lo que conocemos, creo que estamos totalmente alineados con lo que comenta, porque sobre todo lo que hay que transmitir también, que nosotros, es una de las cosas fundamentales, que la actitud de incorporarse a una compañía donde poder crecer, ¿no? Luego todo viene, ¿no? Y cuando una persona demuestra al final el conocimiento, la actitud, la forma de trabajar, pues todo va a venir, ¿no? Y hace unos años, pues entrábamos a cualquier empresa como fuera por aprender y por crecer y por demostrar que éramos, teníamos la posibilidad de quedarnos en esa compañía, y ahora como hay tantas posibilidades, pues muchas veces desgraciadamente lo primero que se pregunta es cuánto voy a ganar, ¿no? Y tenemos aquí pues empresas que nos están diciendo lo importante que es el poder demostrar lo buenos que son esas personas, darle la oportunidad de que crezcan y se formen esas compañías. Y bueno, era una pregunta un poco trampa, pero fenomenal, porque creo que eso es lo que interesa, que al final las personas tienen que ir creciendo en las compañías. Hay que crecer y como antes decía Daniel, hay que retener el talento. O sea, que esto es un win-to-win. Aquí gana las dos partes. Gana las personas que se entregan a la empresa y gana la empresa que lógicamente cuenta con gente comprometida y leal al proyecto, claro. Fantástico. Elisa, relacionado con la pregunta que hemos hecho, ¿no? que se valoraba en la entrevista previamente, además de los conocimientos que vosotros ponéis, que son necesarios para incorporar a la compañía, ¿no? Pero ¿qué puntos también son interesantes que valoráis vosotros en un currículum? No solamente, oye, pues necesitamos personas que tengan conocimiento de C++, que tengan conocimiento de SCADA, pero cuando analizáis los currículums de esas personas, ¿qué es lo que os llama la atención? Que sea además positivo. En esta pregunta quiero comentarte que yo, por ejemplo, personalmente no descarto a la persona por el currículum, ¿vale? Es algo físico, es algo que ves de primera hora, pero yo principalmente para descartar siempre tenemos en cuenta el tema de la entrevista personal. Es fundamental porque, como te digo, aparte, como han dicho bien todos los compañeros, no se valora simplemente el tema de la formación y de la experiencia, sino que en un cara a cara tú puedes ver a una persona y valoras muchísimos más aspectos de los que puedes ver en un currículum simplemente, ¿vale? Sí. Como por ejemplo, como bien han dicho anteriormente, ha dicho José, el tema de la proactividad, el tema de trabajar en equipo, una persona que se vea comprometida, que no tenga miedo a los cambios, que sea de fácil adaptabilidad, es muy importante. Por ejemplo, nosotros en nuestra empresa, que aunque ahora mismo estemos a nivel nacional, ¿vale? Pero nosotros tenemos diferentes delegaciones, ¿vale? En Sevilla, en Madrid, y es bueno el hecho de no limitarte a, como hay muchísimo personal a lo mejor que tiene esa mentalidad de estoy en Córdoba, no quiero salir de la provincia, no, hay que abrir un poquito la mente y salir y conocer y desarrollarse profesionalmente, viendo y desde mi punto de vista. No simplemente el currículum es algo a descartar, porque verdaderamente en el currículum lo que se valora es la experiencia que tiene, las capacidades técnicas, digitales, pero verdaderamente en una entrevista cara a cara es verdaderamente donde tú descartas a un candidato. Muy bien. Carlos, una pregunta que te quería hacer. Bueno.
encontráis... Perdona, Josh. Claro. Quería interrumpir un momento. Era sobre las entrevistas, ¿vale? Porque, claro, antes las entrevistas eran en persona, pues la gente de cara, tomar un café y todo esto. Me imagino hoy, con todas las restricciones, las entrevistas, claro, son virtuales, con pantalla. ¿Cómo vais a evaluar? Me imagino que la evaluación o cómo evaluar los candidatos es diferente, porque no es lo mismo sentar con alguien que tiene enfrente que a través de una pantalla, ¿no? Es decir, especialmente posiblemente para los soft skills, los hard skills son lo que tiene de su experiencia y todo esto, pero me imagino especialmente en las entrevistas que vais a ver es un poco cómo los soft skills que tienen los alumnos. Y claro, me imagino que no es lo mismo hacerlo en persona que a través de una pantalla, ¿no? ¿Este ha cambiado por eso un poquito la manera de entrevistar a candidatos? ¿Quién quiere, Daniel? Por ejemplo... Sí. Venga, vale, perfecto. A ver, yo pienso y coincido con Elisa y con lo que han comentado los compañeros anteriormente. Para mí, fundamentalmente, es la sinceridad, porque en un currículum generalmente siempre intentamos plasmar o intentamos... de alguna forma, engordar un poco nuestras capacidades, ¿no? Y yo creo que lo que recomendaría a todo el mundo es que tanto en su currículum como a la hora de llegar a una entrevista sean sinceros. No podemos saber de todo y muchas veces cuando se sale de la universidad y se ha comentado anteriormente también, pensamos que un ingeniero solo va a ser una persona que va a estar desarrollando hardware o software o va a estar programando, va a estar realizando algún proyecto, pero hay muchas más atribuciones a un ingeniero que lo que es la parte tecnológica o la parte técnica. A día de hoy, pues por ejemplo, en nuestro ámbito se ha anunciado ya desde hace meses, por ejemplo, nuestra compañía en Siemens, a nivel global se ha implantado más o menos una semana que tengamos unos 3 días de teletrabajo. Por lo tanto, es cierto que muchos procesos de este ámbito pues, pueden llegar a ser telemáticos. Yo creo que al final es lo que comentaba Elisa, que hay que tener un poco un feedback, un feeling con la persona que estás entrevistando en persona. Bueno, yo creo que lo han comentado otros compañeros también. El tener ese feedback o el intentar saber más de esa persona, ver la empatía que puede generar a la empresa, ver qué lo que le podemos aportar también, yo creo que es lo que intentamos percibir en las entrevistas. Es cierto que la vía telemática pues facilita muchas cosas, el que estemos en puntos... en puntos territoriales totalmente distintos y podemos entrevistarnos, nos lo facilita, pero también se pierde un poco la sensación de cercanía cuando estás con una persona y la persona se abre un poquito más a contarte más su experiencia, sus necesidades y su desarrollo. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad. Creo que lo que nos ha sucedido con los tiempos de COVID ha modificado muchas pautas en las que estábamos habituados a, tanto en el trabajo como en nuestra vida social, y creo que tenemos que intentar, pues bueno, a través de estas videoconferencias o reuniones telemáticas, quizás tengamos que tener más tiempo para poder valorarlos. Antes quizás era una entrevista de 45 minutos, una hora, pues quizás ahora hay que intentar de alguna manera ser más cercano, intentar ver que esa persona sea capaz de exponer todos sus conocimientos y sobre todo que sea sincero. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros en nuestro ámbito, yo principalmente, nunca descartamos a nadie porque tenga alguna... digamos, deficiencia en alguna de las partes o un filtro que pensemos que es fundamental. Pues si no sabe inglés o no sabe inglés y no tiene un nivel nativo, pues bueno, yo creo que hay que dar una oportunidad y darle también esa responsabilidad de que tenga la capacidad de desarrollarse y de compromiso y decir, oye, quiero desarrollarme, quiero ir a ello, voy a comprometerme a mejorar mis hard skills, mis soft skills. Digamos que ese desarrollo, esas ganas, yo creo que es lo que tenemos que buscar. Y bueno, a nivel telemático, pues quizás tengamos que ampliar un poco, tengamos que intentar buscar un poco más esa cercanía y sobre todo que haya empatía con la persona que estemos entrevistando. Y una pregunta alineada con la entrevista, Carlos y después Jorge. ¿Tenéis dificultades a la hora de encontrar perfiles adecuados a las necesidades de la empresa? Porque vemos, y nosotros también aquí que tenemos una agencia de colocación, que muchas veces cuesta encontrar el perfil concreto, ¿no? Verdad que al final, con esa sinceridad y con esa serie de puntos críticos, al final se consigue la persona adecuada, pero ¿tenéis dificultades a día de hoy? Porque hemos visto que a algunas empresas les cuesta conseguir esos perfiles adecuados a la necesidad del puesto. Bueno, yo creo que más que dificultad... entendiendo la contratación de personas que acaban de terminar la carrera, la empresa ya sabe con qué conocimientos aproximadamente pueden venir de hard skills, por así llamarlos, y las empresas, todas las que estamos aquí, creo que estamos
ya estructuradas para esas personas darles la formación adicional que van a necesitar. Yo sí que querría aprovechar, puesto que cuando uno está a punto de salir de la carrera está muy preocupado por encontrar trabajo, por hacer un currículum muy bien hecho, por hacer una entrevista muy bien hecha, y evidentemente aprended a hacer currículum y técnicas de entrevista si queréis, pero que lo más importante, bajo mi punto de vista, es esto que comentaba Daniel, que es que seáis o mostréis cómo realmente sois, porque luego vais a trabajar en esa empresa. Y esa sinceridad, esa honestidad es importante. Y en ese sentido, yo lo que pondría en perspectiva es que estamos viviendo en una época muy diferente a la de los años 70, 80, en la cual había muy pocos ingenieros, muy poca internacionalización, y ahora vivimos en un mundo súper competitivo. Competitivo entre las empresas, competitivo entre los candidatos, competitivo en casi todo. Pero al mismo tiempo vivimos también en un mundo que nos ofrece muchísimas posibilidades. Tenemos una capacidad de acceso a la información que nunca ha existido. Es decir, solo buscando en Google puedes aprender casi todo lo que se necesita en casi todos los trabajos. Entonces, yo lo que sí animaría es utilizar ese precioso tiempo que tiene uno cuando está en la universidad y después para ser curioso, para ser proactivo, para buscar información, para entender más sobre el sector en el que tú quieres trabajar, para si te falta alguna hard skill, buscarte la forma de aprenderla, porque cada vez hay más oferta de formación. Mi recomendación sería que aprovechéis todo lo que está a vuestra disposición de medios de aprendizaje y que seáis curiosos y proactivos. Muchas gracias, Jorge. En nuestro caso, estando completamente de acuerdo con lo que dicen los compañeros, sí que encontramos cierta dificultad en cuanto a la disponibilidad para trabajar en diferentes sitios. Nosotros tenemos varias sedes repartidas por España y ahí sí que encontramos, a pesar de lo que estamos hablando de este mundo más digitalizado y de todo esto, que la gente tiende a querer estar donde, pues donde ha vivido, donde ha nacido, donde ha crecido, y en ese sentido ponen ciertas reticencias a moverse, a cambiar de ciudad o a cambiar de... No es tanto desde el punto de vista de las competencias técnicas, no es tanto desde el punto de vista de los compromisos, porque encuentra gente fantástica que vienen con muchísimas ganas de aprender y de integrarse y de producir, pero es más a nivel de la experiencia vital de decir, oye, si yo pues quiero cambiar de sitio, moverme a otro lado. Entonces, en ese momento es cuando empiezas a pensar si la persona realmente que tiene delante es la que te va a ayudar, ¿no? Porque claro, luego se generan ese tipo de conflictos, ¿no? Cuando tienes que viajar, o tienes que realmente es la dificultad mayor que estamos encontrando en nuestro sector, ¿sí? Y bueno, cambiando de pregunta, muchísimas gracias, Juan. La situación actual que todos estamos viviendo, tan complicada, al mismo tiempo que nos está haciendo agudizar un poco también el ingenio y la forma de trabajar, ¿ha hecho que modifiquemos la forma de buscar a esos perfiles? Esta pandemia ha hecho que nosotros tengamos que, incluso nos preguntamos, ¿no? Que una empresa ofrezca la posibilidad del teletrabajo, ¿ha permitido que tengamos incluso más personas que quieran optar a esa plaza? Porque lo hablamos incluso en algunos foros, que la oportunidad que tenemos debido a la pandemia de que se pueda teletrabajar ha hecho que esas empresas que ofrecen teletrabajo pues tengan mayores posibilidades de conseguir otro tipo de candidatos que en otras ocasiones casi ni se esperaban, ¿no? ¿Está ocurriendo esto realmente? ¿Cómo nos hemos adaptado? ¿Cómo en vuestro caso, cómo hemos cambiado debido a la pandemia? Bueno, realmente yo creo que todavía es pronto, ¿no? Para decir que si hemos cambiado o hemos decidido cambiar los perfiles de los candidatos. Porque hay que poner esto en solfa, ¿no? Parece que esto va a ser un periodo transitorio, que no sabemos su duración, pero va a ser transitorio. Sí que ha acelerado determinados mecanismos, ¿no? Que todos teníamos en la cabeza y que quizás con esta pandemia pues hemos dado un adelanto en la tecnología a integrarla en las compañías pues de 10 años, ¿no? Incluso en casa, ¿no? Las escuelas, los niños. Pero yo diría que el perfil no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado totalmente es el acceso a la forma de acceder a los candidatos, y estamos buscando las fórmulas también de selección, ¿no? A través de la entrevista. Lo estaba comentando Elisa, es muy importante. El currículum te da una idea para encauzar en qué área podría ser el candidato o
seleccionable, ¿no? Pero la entrevista personal da una información que es invaluable, ¿no? En el sentido de que hay un lenguaje corporal, gestual, visual, y ahora con la conferencia pues se pierde en cierta forma. Y ahí es donde pienso personalmente que las empresas estamos empezando a desarrollar los nuevos canales, ¿no?, de acceso a los candidatos, pero no tanto en el perfil. Perfecto. José, ¿se raya? Pienso igual que Juan, o sea, nosotros no hemos modificado el perfil de búsqueda. Lo que la pandemia, los efectos de la pandemia, lo que están haciendo bajo nuestro punto de vista, como decía Juan, es enfatizar tendencias que ya existían antes. Es decir, si antes era importante estar en internacional, es que es básico estar en internacional. Si ya resulta que toda la tendencia de la industria 4.0 era algo que se estaba viendo venir, ha acelerado todavía más, ¿no? Tenemos que tener controles de lo que está ocurriendo con nuestro equipo en el exterior, tenemos que permitir que esas herramientas las tengan nuestros clientes y digamos que de alguna manera se han potenciado todas las tendencias que había. Pero eso no ha hecho modificar nuestros perfiles, ¿no? Yo en cuanto al teletrabajo, bueno, precisamente toda la empresa hemos adquirido experiencia en teletrabajo, sobre todo en la época de confinamiento. Y cuando ha vuelto todo el mundo y hemos ido normalizando la situación dentro de lo que cabe, pues hemos encontrado que bueno, el teletrabajo puede ser una posibilidad, pero normalmente tiene que ser hibridada con el trabajo presencial. ¿Por qué? Porque es que el trabajar en equipo es fundamental. Entre las soft skills que antes hemos comentado, todos estamos de acuerdo con el trabajo de equipo. El trabajo de equipo en teletrabajo es más complejo. Es más complejo. Las relaciones humanas necesitan de cierto contacto y aunque ahora tengamos algún tipo de barrera en cuanto a las distancias personales y otro tipo de cosas, eso es insustituible. Entonces, está bien tener herramientas, está bien tener la posibilidad, pero no pensemos que pasamos a una nueva fase, ¿no? Como una nueva etapa en la que todo lo virtual, todo va a ser virtual. Ni los contactos con clientes pueden ser todos virtuales, ni los contactos entre compañeros pueden serlo todo y demás. Entonces, bueno, yo ahí creo que, como digo, se han potenciado las tendencias, pero realmente al final como sociedad no hemos cambiado tanto, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido buscar nuevas cosas, pero no hemos cambiado sustancialmente. Muy, muy interesante lo que comentas, es un tema que se ha hablado mucho, ¿no? Si el teletrabajo en algunos sectores era mucho más interesante, se iba a quedar realmente en esos sectores, iba a cambiar en el sector de la automatización industrial. Bueno, pues se habla si sí, si no, evidentemente todo lo que es fabricación pues es casi imposible, ¿no? Pero el tema de la interrelación entre departamentos, etcétera, hay algunas de las empresas que estáis aquí que todavía tenéis el teletrabajo implantado, ¿no? No sé qué opinión, y lo abro a la mesa para que podáis compartirlo todos con nosotros, qué opinión os merece, entre otras cosas, porque muchas personas que se incorporan, sean junior o no, van a tener que adaptarse a esa nueva metodología de trabajo, por lo menos temporalmente en algunos casos, ¿no? Aunque después cambie. Bueno, yo sinceramente pienso que ha venido para quedarse. Yo creo que nosotros estamos a punto ya de sacar algo a nivel de país, porque a nivel de multinacional ya existe. Creo que a mí ya, hace 2 semanas tuve una entrevista con un candidato y esa fue la pregunta. ¿Cuántos días? Ya no se cuestionaba si había teletrabajo, sino cuántos días, ¿no? ¿Cuántos días a la semana él podía hacer teletrabajo? Es cierto que era Madrid, y Madrid, evidentemente, pues depende de dónde tengas las oficinas y depende de dónde vivas, realmente eso es un factor diferencial, ¿no? Pero yo soy de los que opina que estamos en un mundo virtual. Ese mundo virtual, sobre todo en las multinacionales, es un mundo de trabajo diario. Es decir, la mayoría, yo tengo una responsabilidad también, aparte de la local, una responsabilidad internacional, y evidentemente ahora que no se puede viajar, pues la mayoría del trabajo es online, y tendremos que aprender a vivir con ello, y bueno, y de hecho muchas veces en las fábricas hemos descubierto que muchas de las reuniones que antes hacíamos presenciales las hacemos ahora virtuales porque son más efectivas. Yo sinceramente soy de la opinión que en una reunión con 15 personas en una sala no es tan efectivo como una reunión de este tipo.
Luego está las fábricas, y evidentemente las fábricas, la implantación del teletrabajo, pues evidentemente no puede ser de la misma forma. Pero no pensar que ningún día de trabajo va a ser con teletrabajo, yo creo que es un factor diferencial. Hoy en día, daros cuenta que nosotros no elegimos el candidato elige la empresa. Y eso es muy importante. Yo eso es algo que llevo muchos años haciendo entrevista y me estoy encontrando con las nuevas generaciones, y son ellos los que me eligen a mí, no quien les elijo yo. Entonces, una de dos, o yo cambio o realmente ese se va a ir a otro sitio. Quizás el empleado local buscará empresa local, pero si quieres un empleado internacional, ese va a poder elegir. Se va a poder elegir y tienes que ser totalmente atractivo. Ya te digo, ese descaro que tienen los jóvenes, yo no lo había visto. Una pregunta anterior que iba por ahí, ¿no? Si la empresa elige al candidato, el candidato elige la empresa. Me ha encantado lo que has dicho, porque son situaciones que se están viviendo en muchas de las entrevistas de trabajo, y te das cuenta que en perfiles muchas veces que quieres se te puede escapar por algunos matices, pero son así. El teletrabajo es uno de ellos, ¿no? La pregunta de cuántos días se teletrabaja. Y coincido con Juan, esto será temporal, pero no sé por qué lo hemos interiorizado bastante, ¿no? Entonces, no sé qué opináis los demás compañeros. Y la flexibilidad de horarios y la flexibilidad de todo, ¿no? Es decir, no hace mucho yo tenía una conversación con un joven millennial aquí en Córdoba que me decía que él trabajaba bastante en casa y que por qué no podía tener más días de vacaciones, y es algo que no he sabido responder. Es decir, al final, si esa persona ha hecho su trabajo, pues por qué no eso, que él no quería más dinero, que quería más tiempo, que se quería ir a esquiar o que se quería ir a la playa, y que realmente él trabajaba ese día 14 horas y que por qué no al día siguiente se iba a coger el puente, ¿no? No acababa de entender esa filosofía de fichar, ¿no? Y de tal, ¿no? Entonces, pues una de dos, o cambiamos o nos cambian, ¿eh? Ese que probablemente tenga de frente, pues será el que sea mi jefe dentro de 10 años. Y o le entiendo o no estaré. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas? Que te estoy ahí asintiendo. En eso que dice Ángel, nosotros lo que estamos viendo es que esa tendencia, que es así, lo que lleva es a un cambio en la gestión de las personas. En la gestión de su día a día y en la gestión de cómo se realiza el trabajo. Y lo que estamos tendiendo es a una gestión en la que la persona se comprometa a un trabajo, a una tarea, y no tanto a las horas, ¿no? En la que si tiene que estar 5, 6 o 7 horas y tal. Pero eso también es difícil para entender a las personas, a los candidatos, a las nuevas generaciones, para decir, oye, tú te tienes que responsabilizar de hacer esto en cierto tiempo. ¿Cómo tú quieras dar tu tiempo? Me parece bien, como tú quieras, pero lo que no puede ser es que no te responsabilices a hacer tu parte del trabajo en ese tiempo, ¿no? Y eso va a ser un cambio que, aunque ya va a ser difícil también para las empresas, pero incluso para los trabajadores que están acostumbrados a que, bueno, pues yo estoy y tal, si me da tiempo, pues sigo mañana, y si no, tal, pues cuando estás en la empresa, todavía eso se puede más o menos entender, pero si lo que quieres es tener más libertad y más teletrabajo, eso viene con mayor responsabilidad y mayor compromiso por tu parte. Y eso yo creo que va a ser un punto difícil de que converjan, porque se puede malentender, ¿no? Lo del teletrabajo, como decía Ángel, de, no, yo es que trabajo 14 horas, bueno, pero son 14 horas efectivas. Esa es la única forma de medir, es a base de ver los resultados del trabajo. Entonces, va a requerir más esfuerzo a las empresas y a la gente el realmente medir eso. Carlos, sí, quería comentar. Yo quería decir que justo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Jorge. Vamos a ver, se quede el teletrabajo de manera temporal o se quede de manera indefinida, yo creo que ya la conversación no debe ir sobre teletrabajo sí o no, sino de cómo hacer el teletrabajo para que sea mejor que el trabajo físico en aquellas circunstancias en las que tenga sentido. Y hay algo obvio, y es que el miedo que tienen las empresas es la falta de control sobre el empleado, porque cuando tú lo tienes en una oficina, hay un poquito más de capacidad de control de que esté trabajando, cuando está en casa no, eso es lo obvio. Y para el empleado, pues en teoría le da más flexibilidad de su distribución de tiempo y le quita el tiempo de transporte, ¿no? Luego tiene unos retos para el empleado, como son el compatibilizarlo con una vida familiar, y que algunas personas que son muy responsables trabajan muchísimo más en teletrabajo que cuando están en la oficina, y eso
también hay que aprender a gestionarlo, esa compatibilidad con la vida familiar. Y luego, al final, para mí el único camino es tender hacia hablar de lo que se consigue y no de lo que se hace. Es decir, que el trabajo no es trabajar horas, sino conseguir cosas a través de esa hora y a través de los conocimientos que tiene la persona. Nos encontramos simplemente con la limitación de cómo evaluar qué contribución está teniendo un empleado y luego, por otro lado, cómo compensar algunas limitaciones que el teletrabajo tiene con respecto a algo que comentaba Juan al principio de la transversalidad o de la visión amplia de la empresa. Esa interacción con gente con la que no te reúnes por videoconferencia porque no tienes reuniones, no tienes proyectos en común, ese ingeniero de diseño que pasa por la fábrica y ve cómo se está montando una máquina y una serie de limitaciones que tiene, esto el teletrabajo no lo tiene. Entonces yo creo que ahora la responsabilidad que tenemos como empresa y empleados es buscar la forma de compensar esas carencias y de buscar el mayor partido del teletrabajo, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Daniel, Elisa, ¿vosotros qué opináis? Bueno, pues coincido con Carlos plenamente, sobre todo en la parte de que tenemos que buscar un equilibrio. Tenemos que buscar el equilibrio entre el empleado y la empresa. En nuestro caso, yo puedo hablar en primera persona, por lo que yo creo que la pandemia también ha sido el mensaje que prácticamente todos hemos lanzado, de que ha acelerado este cambio, ¿no? Digamos que nos ha tocado reinventarnos, o cosas que teníamos previstas para 5 años vista, pues han llegado para quedarse. La gran dificultad del teletrabajo, principalmente, yo creo que es el saber equilibrar tu tiempo, el time management, ¿no? Es decir, ¿cómo gestiono mi tiempo? Y yo pienso que a nivel de empresa tenemos que valorar la productividad. No tiene que ser más horas. Yo siempre tengo una frase que puede sonar un poco más sonante, que es el síndrome de la silla caliente, ¿no? El que estés en una oficina y hasta que mi jefe no se vaya yo tengo que estar sentado allí. Pues eso realmente no es productividad. Eso al fin y al cabo es, pues bueno, digamos un poco de imagen, de control, y yo creo que eso tiene que cambiar. Creo que Ángel lo ha comentado muy bien, el decir, ahora mismo las empresas, los empleados o los futuros candidatos vienen a buscar a las empresas y no a la inversa, y tienen otro concepto de globalización, de flexibilidad y de trabajo que quizás hace años no teníamos, ¿vale? También pienso que es positivo el teletrabajo siempre con un equilibrio, evidentemente la parte social o la parte del acceso a personas que no tengamos tanto, digamos, un contacto tan habitual que se pueda perder, creo que hay que buscar un equilibrio. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos una fórmula 3+2 que permite, pues bueno, intentar equilibrar esas carencias por parte de lo que puede tener positivo y negativo cada una de las partes. Evidentemente no hay un trabajo perfecto, ni ninguno somos un empleado perfecto, por mucho que queramos, todo vamos evolucionando, vamos mejorando, pero la perfección es imposible de alcanzar. Yo creo que tenemos que pensar un poco en que también nos permite, y creo que Ángel también lo ha comentado, el poder liberar o estar implementados o ser un miembro más de un equipo a nivel internacional. No solo el... Realmente esta conectividad a día de hoy, pues a mí me permite estar trabajando con colegas de Estados Unidos, de Alemania, de Singapur, que quizás si tuviésemos que hacer las reuniones de forma presencial tendríamos que buscar un punto intermedio, desplazamientos y demás. Y al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que las reuniones tienen que ser productivas. Es decir, cuando nos reunamos una hora tiene que ser para buscar una productividad, para buscar un mensaje claro, para sacar ese trabajo adelante, ¿vale? Evidentemente, y soy un fiel defensor también de que el equilibrio es lo principal y que siempre nos gusta estar en la compañía, ver compañeros, tener esa sociabilización, que además nuestro carácter del sur de Europa nos invita más a ello, el estar más cerca de los compañeros y tener un poco más ese roce que es necesario y, por supuesto, que nos permite mejorar con nuestro trabajo en equipo y algunas de nuestras skills. Pero bueno, creo que esto ha venido para quedarse. Creo que al final es muy difícil, hay ciertos ámbitos que quizás sea más complicado y quizás el entorno que tenemos en España, pues de que es más pymes, tenemos un tejido de pymes espectacular y, oye, mi total apoyo a todas las pymes, pero quizás sea más complicado el poder introducir esas medidas de teletrabajo. Independientemente de ello, yo creo que ha venido para quedarse y que creo que, bueno, que puede abrirnos una nueva vía y que tenemos que abrir la mente para todo lo que nos viene, porque yo creo que es un reto. Elisa, ¿qué opinas tú del teletrabajo? Porque sé que estáis en esa fase de intentar compatibilizarlo, ¿no? Sí, bueno, yo pienso estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros porque verdaderamente pienso que debería de haber un equilibrio entre el trabajo presencial en oficina y el teletrabajo. Nosotros era una parte que ya teníamos adelantada porque a finales del año pasado ya lo habíamos planteado para implantarlo en el segundo semestre de este año. Lo que pasa que con toda la situación que nos llegó a inicio de año, pues tuvimos que adelantarlo.
Vamos, nosotros lo que pensábamos hacer, que es lo que se empezó haciendo con la llegada de la COVID y tal, fue el trabajo en oficina por la mañana hasta mediodía y un control de teletrabajo semanal por la tarde. Todo el mundo estaba muy motivado con esa decisión porque era como un poco de conciliación entre la vida personal y la vida laboral, que era lo que todo el mundo como que echaba de menos porque... no es lo mismo entrar a trabajar a las 8 de la mañana, salir de trabajar a las 6 de la tarde, no poder comer en casa, pues como un poquito por esa situación por lo que nosotros al final del año pasado tomamos esta decisión. A día de hoy el 90% de la plantilla está teletrabajando totalmente, en oficina no queda absolutamente casi nadie, está personal directivo, jefe de departamento, pero no hay nadie ahora mismo, pero yo pienso que cuando esto pase un poquito, nosotros la intención que tenemos es de seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes y es combinar tanto la jornada presencial en oficina como el teletrabajo, que pienso que es lo primordial, vamos, el equilibrio entre ambas. Genial. Llevamos aproximadamente ya una hora. Se nos quedan muchas preguntas, muchas ganas de haceros porque tenéis el conocimiento y al final pues sois los que vais a conectar y seguramente a conocer a ese talento, no solamente a traerlo, sino retenerlo. Me gustaría que dierais una recomendación cada uno de vosotros a las personas que están ahí escuchando, que están con una atención, por lo que me cuenta Rosa, pues bastante alta, y lo que nos gustaría sobre todo una recomendación por vuestra parte, y vamos a esperar también una vez que terminemos a ver si alguno de los compañeros que está ahí detrás nos quiere hacer alguna pregunta directamente a las empresas que nos acompañáis. Empezamos por ti, José Raya, si no te importa, la recomendación que le daría en un minuto a los chicos que tenemos ahí detrás. Bueno, pues en un minuto. Primero, animarles, ¿no? Las carreras técnicas son carreras complicadas en las que hay que esforzarse para aprobar. Entonces, ánimo para terminarlas y pensar que una vez que uno la termina, tiene que seguir trabajando lo que hemos hablado antes, soft skills, idiomas. Tiene que tener una o intentar luchar por tener una experiencia internacional y luego estar muy abierto a lo que nos podamos encontrar en el mercado laboral. La gran ventaja, ¿y por qué digo el ánimo? Bueno, pues porque afortunadamente cada vez más empresas que buscamos ese tipo de perfiles van a tener muchas oportunidades. Como antes decíamos, ellos van a elegirnos a nosotros, nosotros les vamos a proponer y ellos nos elegirán, y en ese sentido, bueno, pues que digamos van a tener suerte y creo que van a tener un futuro prometedor. Muchísimas gracias. Un minuto, Juan Pérez. Esto es como los pitch en la startup cuando se presentan de inversión. Un minuto. No, simplemente decirle a todos los que han acabado ahora sus estudios y se incorporan al mercado laboral, que más que busquen un empleo, busquen una vía de desarrollarse profesionalmente y encontrar la felicidad profesionalmente, porque cuando estudias algo porque tiene una inquietud. Entonces, no busquemos un empleo, sino una vía de desarrollarnos como persona y como profesional. Muchísimas gracias. Carlos. A mí me gustaría repetir lo que acaba de decir Juan. Me parece quizás lo más importante que deben tener en cuenta ahora mismo. Es que se tira uno muchos años trabajando, todos nosotros somos empleados de nuestra empresa y lo mejor es ser feliz todo ese tiempo. Yo en mi caso empecé de prácticas en una empresa americana en París cobrando 600 euros al mes. No os preocupéis por el salario al principio, preocuparos porque allí donde estéis, estáis aprendiendo, estáis siendo útiles, estáis creciendo y sois felices. Al margen de eso, yo solo recalcaría lo de la curiosidad, ser todo lo curiosos que podáis, buscar cosas fuera de lo que ahora mismo conocéis, que tenéis muchos medios a vuestra disposición, y escuchar el podcast de Global News de la BBC todos los días, y con eso aprenderéis inglés. Muchas gracias. Jorge. Sobre todo, que busquen algo que les interese, que les apasione, porque con eso todo lo demás está ganado. Si realmente haces lo que te gusta y lo que para lo que crees que estás explotado, todo lo demás es cuestión de esfuerzo, de trabajo y de compromiso. Así que yo lo que te recomendaría. Muy bien. Elisa. Principalmente, igual que he dicho anteriormente, motivación. O sea, no ir a una entrevista, como es un taller de empleabilidad, voy a seguir dando mi punto de vista en este campo. No limitarse por estar en la provincia de Córdoba, tener que quedarse en la provincia de Córdoba, abrir un poquito la mente y tener ganas de aprender y de desarrollarse.
Muy bien. Ángel, ¿qué opinión? Bueno, lo que han comentado mis compañeros. Yo creo que la gente tiene que tener tiempo para pensar qué es lo que quiere, qué es lo que quiere hacer. Es decir, ¿dónde quieres estar? ¿Qué tipo de empresa? ¿Quieres una empresa local? ¿Quieres una multinacional? ¿Quieres estar en un área técnica? ¿Quieres estar en un área pues más comercial? El inglés, yo me emplearía el tiempo después de la universidad pues para irme a tener una experiencia internacional, la que sea, pues porque dentro del currículum hay un currículum que se llama Vitae, y al final el currículum Vitae no es solo todos los años que hemos estado estudiando, sino que hemos hecho durante esos estudios y qué cosas más podemos aportar, porque al final en buenos currículums vamos a tener, o buenos expedientes académicos vamos a tener muchos, pero gente con cosas adicionales no hay tantas, ¿eh? Y eso es lo que realmente marca la diferencia, ¿eh? Cuando haces un proceso de selección de este tipo. Aquel que de alguna forma pues ha hecho cosas diferentes en el pasado, pues porque normalmente el futuro se suele escribir con el pasado, y esas personas inquietas que vienen de atrás son las que realmente aportan un valor diferencial a futuro. Es decir, con gente media, las empresas son medias. Necesitamos gente excepcional. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues yo me ha gustado mucho el mensaje de felicidad, yo creo que es imprescindible, y yo les diría que humildad y ganas de aprender. Humildad porque ni mucho menos nadie es un experto de nada, yo creo que día a día tenemos que continuar aprendiendo. Esto es una carrera de fondo, pensar que sí, que os graduaréis de ingeniería, sacaréis un máster o haréis otros muchos estudios, pero lo importante es aprender día a día y desarrollaros profesionalmente. Y el aprendizaje es continuo, no es un aprendizaje de un título. El título no nos da el aprendizaje, no nos da los conocimientos, nos lo da el día a día, el tener ganas, el tener esa humildad de aprender de los que nos rodean, de otros compañeros, de la competencia, de todo el mundo. Al final hay que aprender, hay que empaparse, hay que ser curiosos. Y yo creo que el colofón es lo de ser feliz, me parece fantástico. Esa carrera de fondo, el intentar ser feliz, porque vamos a estar en un trabajo, al final vas a tener una vida profesional al menos de unos 35, bueno, vete a saber cuánto, pero al menos 35 o 40 años, y tenemos que ser felices y poder disfrutar de ello. Genial, Daniel. Yo bueno, coincido con todos vosotros, pero como decía un amigo, tenemos que aprender, tenemos que escuchar, tenemos que tener mucha actitud, pero tenemos que ser gente buena y buena gente, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, que al final es lo que estamos buscando, ¿no? Personas que se pueda incorporar a una compañía, que se desarrollen y que puedan aportar, ¿no? Y que aprendan, que escuchen, que es importantísimo. Vamos a dejar ahora para ver si hay preguntas. Rosa, no sé si hay alguna pregunta por ahí para la mesa. Buenos días. Pues mira, sí, Rafa Aragón pregunta y dice, buenos días, mi pregunta trata sobre la proyección de las prácticas en su empresa, de cara a la estancia en las mismas, posteriormente a las prácticas. Chicos, también podéis levantar la mano e intentar entrar con micro, por si queréis lanzar vosotros mismos las preguntas, ¿vale? Muy bien. O sea, que la proyección de las personas que realizan prácticas en la empresa, ¿qué posibilidades tienen de inserción? Nosotros deciros que de las 900 prácticas extracurriculares remuneradas que gestionamos aproximadamente al año, tenemos una tasa de inserción a los 6 meses de un 30% aproximadamente. Eso quiere decir que las empresas confían bastante en las personas que hacen prácticas, y eso quiere decir también, y nos lo han trasladado, que para muchas empresas el poder conocer a personas, formar a esas personas en la compañía en periodo entre 6 y 9 meses, es un proceso de selección, ¿no? Para ello. No sé vosotros qué opináis. Sí, os parece, disparo yo, ¿vale? En nuestro grupo, la verdad que el tema de las prácticas es importantísimo. Como bien has dicho, es un proceso de selección perfectamente implementado. Por eso tenemos tantos convenios y acuerdos con tanto institutos como universidades. La tasa de inserción de un practicante en nuestro grupo de empresa anda en torno al 80%. ¿Por qué? Porque durante ese largo proceso de práctica, ¿no?, que puede llegar a durar hasta 6 meses, se engranan, ¿no?, las piezas que constituyen el trabajador y la empresa. Por lo cual, el tema de las prácticas en la empresa no lo veamos como algo lo que el candidato cubre su currículum y su expediente, ni tampoco como que la empresa tiene ahí una persona con un coste mínimo que hace un trabajo de bajo valor añadido. Todo lo contrario. Por lo menos nuestro grupo de empresas es una vía de entrada muy franca.
Yo me gustaría añadir una cosa, lo digo porque lo puedo decir en primera persona. Yo empecé en el grupo de empresas en el que estoy trabajando con 19 años haciendo unas prácticas de verano de estudiante de tercer año. Con lo cual, bueno, pues ahora tengo la suerte de dirigir una de las divisiones del grupo y digo por afianzar lo que decía Juan, una oportunidad para las empresas y una oportunidad para los estudiantes muy importante. Jorge, creo que querías comentar algo. Sí, justo. Nosotros, de los dos últimos años, toda la gente que hemos tenido en práctica de becarios, hemos incorporado más del 45% de los que han estado. Y hay mucha gente que simplemente no ha querido continuar porque se ha ido a hacer un grado o algún. Pues, o sea que para nosotros es fundamental. De hecho, tan fundamental como que la gente que está en práctica o becario. No trabaja en ningún proyecto de los que nosotros hacemos hacia los clientes, sino que trabaja en su proyecto fin de carrera, trabaja en una cosa que nos pueda servir como una parte de investigación o de tecnología, para hacerles ver que no es, como decía Juan, que no es una mano de obra barata que queremos traer, sino que queremos que sea parte de su formación, de su currículum. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, Rosa? Sí, mira, os lanzo una de Javier Lama. Dice, buenos días, me gustaría saber qué perfil de edades se busca. ¿Tiene la misma posibilidad de una persona de 34 que una de 24? Dice que le interesarían todas las respuestas, pero en especial la de GENAC. Bueno, pues si os parece, respondo yo primero. Gracias por la pregunta, Javier. Supuesto que tienen las mismas oportunidades una persona de cualquier edad y de cualquier género, da exactamente igual. Lo único que nos importa, sinceramente, es que la persona tenga ganas. Lo de los conocimientos tendrá más, tendrá menos, pero se irán adquiriendo. Lo que sí recalcaría es algo que ha mencionado antes Ángel sobre el currículum vitae. Eso es un currículum de vida y lo importante es no la edad que tienes, sino cómo has aprovechado tu vida y las oportunidades que has tenido para mejorar como persona y poder aportar más. Y ya que estamos hablando de esto, hay una frase que me encanta, que me dijo una vez un jefe americano que tuve, que se me quedó grabada, que decía que no por estar 20 años en una cueva, se convierte uno en geólogo. Y relacionándolo con lo del título que mencionaba antes Daniel, lo importante durante esos 20 años en la cueva que habéis hecho para poder aprender. Entonces, que sepas que al final lo que se valora es lo que esa persona va a poder aportar a la empresa a largo plazo y la edad no va a influir en eso. Estupendo, si os parece tenemos otra de Francisco Castejón pregunta, han hablado mucho sobre tener estudio en el idioma inglés, ¿buscan en el trabajador que tenga título en concreto, por ejemplo un C1 de Cambridge o que simplemente sepa hablar inglés? Bueno, si queréis, ya que he comenzado yo con lo de los títulos, ahora dejo a Ángel que continúe. Yo soy de los que piensa que un título no da el conocimiento. O sea, el tener un C1 de Cambridge, si lo has sacado hace 10 años y no has utilizado el idioma, posiblemente no tengas las capacidades para poder mantener una conversación a nivel internacional, aunque sea a nivel business. O sea, no pensemos tan en... A veces en España tenemos muy, muy implementado... Con perdón, lo de la titulitis. No tenemos que pensar tanto en títulos. Tenemos que ser, lo ha dicho muy bien Ángel, Carlos, y creo que todos hemos coincidido, tenemos que hacer un currículum de vida y tenemos que aprender durante esos años. Si habéis tenido una experiencia internacional y habéis vivido 2 años en Estados Unidos y habéis trabajado el idioma y habéis hablado todos los días en él, pues evidentemente, posiblemente tendréis más aptitudes que alguien que haya sacado un first de Cambridge. Entonces, no penséis tanto en el título, sino en las atribuciones. Nosotros, cuando hacemos las entrevistas, lo que hacemos es, primero hay una serie de pruebas que se realizan de forma más teórica, gramática y demás, pero luego vas a tener una entrevista de 1 hora y vas a tener que defenderte durante esa hora y vas a tener que mantener una conversación a nivel business y a nivel, pues bueno, que tomes decisiones y ahí se ve si tienes el idioma implementado o no. O sea, que yo creo que es más el aprendizaje y las competencias que tengamos que el propio título. Y te doy paso, Ángel, que tú en esto yo creo que tienes más experiencia o... No, lo has dicho muy bien. Realmente el título es algo que hay un negocio detrás. Yo he estado también en ese negocio en cuanto a siendo alumno y al final te preparan para un examen, pero realmente lo importante es haber vivido el idioma. Creo que sin una experiencia internacional es muy complicado que ese idioma forme parte de
forme parte de ti como para poder trabajar en ese idioma. Una cosa es saber el idioma y otra cosa es trabajar en el idioma. Trabajar en el idioma no es nada fácil. Yo, de hecho, todos los días sigo estudiando inglés. Y eso que la mitad de mi tiempo, eso porque no me gusta ser peor profesional que un sueco en mi fábrica o en mi empresa, que ellos pues no les traducen las películas y saben inglés desde que son pequeñitos. Entonces eso me molesta muchísimo, que gente que tiene pues menos experiencia profesional por el hecho de tener un mejor idioma sea más valorado en mi compañía. Entonces yo creo que hay que vivir el idioma, cogeros las maletas, iros, vivir, crecer como personas y hacer ese idioma vuestro, ¿eh? Porque si no es muy complicado. A través de una academia yo lo veo muy, muy difícil, muy, muy difícil. Rosa, creo que tenemos otra preguntilla por ahí. Sí, tenemos una mano levantada. Antonio Moya quiere vamos, le voy a hacer eso al micro, ¿vale? Para que él lance su pregunta. Perfecto, perfecto. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, buena. Mi pregunta, como hemos estado hablando sobre la importancia de tener un buen inglés o lo que vamos a hablar ahora mismo sobre la titulación, no, por ejemplo, tener un certificado no acredita en realidad nada. Mi pregunta era saber qué se valora más a la hora de escoger un candidato entre, por ejemplo, tener un máster o tener, por ejemplo, un nivel de inglés alto, o la experiencia, o un buen expediente académico. Y muchas gracias a todos ustedes por responder a nuestra pregunta. Muchas gracias, Antonio. ¿Juan? Bueno, la verdad es que, por desgracia, los currículum o los perfiles que nos llegan no tienen todo. No tienen el inglés, la experiencia, ni el máster, ¿no? Generalmente la persona que tiene el máster y el conocimiento no tiene experiencia y tampoco tiene el idioma porque no ha tenido todavía tiempo, como decía Ángel, de exportarse fuera. Yo lo que más valoro desde luego es la soft skill, personalmente, ¿vale? Para mí esa es la puerta de entrada a seguir indagando dentro del currículum. Y lo siguiente, pienso que la experiencia es lo que más se valora. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay determinados puestos donde el inglés es necesario, pero no es infalible. Es decir, con un cierto nivel ya puedes andar en ese puesto. Y hay otros puestos en los que evidentemente no, ¿vale? Pero bueno, quiero que te quedes con la respuesta de, primero, esos valores que sean compatibles con la empresa. Y segundo, dentro de las hard skills, quizás la experiencia sea algo de lo más valorable. ¿Alguna pregunta más, Rosa? Vamos a hacer un par de ellas, sobre todo por cumplir con el tiempo, que le agradecemos el tiempo que habéis estado con nosotros. Un par de preguntas más si hay. Mira, Marta López dice, buenos días, ¿alguna de vuestras empresas también ofrece programas de formación o prácticas en el extranjero? Gracias de antemano. Bueno, perdona que coja la palabra, pero sí, nuestro grupo de empresas tenemos delegaciones internacionales y de hecho hemos tenido personal nuestro desplazado allí simplemente por un periodo de tiempo determinado, digamos por coger un poco las nociones del mercado donde estábamos exportando máquinas y luego pues también la ligazón y la relación tanto con los clientes como con los compañeros de ese país que forman parte de nuestro grupo de empresas. Daniel, tú comentabas antes, ¿no?, que Siemens tiene un programa también para poder ir a la sede de Alemania, ¿no? Sí, y hay, dependiendo también del departamento, dependiendo si es un departamento técnico, financiero, de la parte más de formación profesional, pues hay distintos programas abiertos a nivel global. Hay ciertas, lo que en Alemania llaman los informantes, que venían aquí a España durante unos ciertos meses. También hay gente que hace movimientos hacia Alemania, hacia otras sedes, no solo Alemania. Alemania, lo que pasa es que tenemos el headquarters y al fin y al cabo pues concentramos una gran masa de los empleados de Siemens a nivel global, pero estamos presentes en 192 países y yo creo que hay distintos programas, dependiendo del ámbito en el que estemos buscando, diferentes programas abiertos para poder trabajar en una estancia en prácticas. Yo os digo, hay estancias que van desde los 3 años hasta 1 año, incluso hay programas ahora que se llama, hay programas abiertos para el tema financieros o gente que tiene conocimientos en MBAs y demás, pues para poder hacer una rotación
en 4 países diferentes durante 2 años. O sea que, bueno, hay diferentes programas abiertos a nivel global. Es verdad que antes se canalizaba más pues a través de forma directa y ahora, pues bueno, he visto por ahí alguna pregunta en el chat que cómo se podía hacer la búsqueda de prácticas. Pues, por ejemplo, a nivel nuestro de España se canalizan a través de la Talentoteca. Tenemos ahí, pues bueno, un poco la relación con las universidades. A través de Talentoteca pues nos hacen llegar una serie de candidaturas y con ello pues vamos haciendo por la selección de personal, ¿vale? Incluso para que os hagáis una idea, por si yo pienso también y coincido plenamente con los compañeros que hay que tener esa disponibilidad geográfica de movernos, de vivir una experiencia internacional y de todo ello. Incluso ahora nosotros estamos poniendo haciendo pruebas para tener incluso gente en prácticas de forma remota. O sea, que bueno, que se abre mucho abanico de posibilidades, ¿vale? Pero, bueno, insisto, visitar las páginas web de las empresas que estamos aquí, imagino que seguro que todos pues tenemos ahí puesto las prácticas o las vacantes abiertas. Perfecto. Última pregunta, Rosa. Rafa, tenemos una mano levantada, así que ahora le doy paso a Diego Rodríguez y ya que se lance la última pregunta. Muy bien, muchas gracias. Hola, Diego. Hola. Me preguntaba y cómo valoráis la experiencia por cuenta propia o en trabajos de departamentos de universitarios, etcétera. Es una pregunta bastante interesante. Todos aquellos que incluso han sido emprendedores o trabajan el intraemprendimiento, ¿cómo lo valoráis? José Raya. Pues lo valoramos muy, muy positivamente. Es decir, yo creo que cualquier experiencia que haya tenido uno es muy reseñable y bien sea dentro del departamento de una universidad, que a veces se hacen pues, proyectos muy interesantes y que se adquieren bueno, pues, conocimientos muy interesantes, pues puede ser algo magnífico. Y luego lo de trabajo por su cuenta creo que es muy, muy valorable. Es decir, alguien que ha emprendido alguna actividad que se ha encontrado con dificultades, que ha sido capaz de vencer algunas y a lo mejor en otras pues se ha podido quedar en el camino y demás, pero que eso lo comparte y que yo creo que es muy valorable. De hecho, en la empresa una de las cosas que valoramos es los intraemprendedores, ¿no? Gente que llega con inquietudes, que propone cosas, que propone y al final es algo muy enriquecedor dentro de la empresa. Nuestra visión es, para Elisa, eso es muy buena. Elisa también tenía la mano levantada, creo, ¿no, Elisa? El micro, Elisa. Bueno, ahora tiene un problema de conexión. ¿Qué pensáis los demás compañeros? Todos aquellos que son han trabajado por cuenta ajena o han trabajado en una spin-off, en una startup o son emprendedores, ¿se valora esa actitud de haber venido desde ese punto diferente a la contratación? Yo creo que antes lo ha comentado, me parece que ha sido Daniel, que hay que cambiar la mentalidad de que el trabajador trabaja para una empresa, sino que es parte de la empresa y que la empresa es en parte propiedad suya, ¿no? Porque desarrollamos nuestra carrera ahí. Entonces, desde ese punto de vista, alguien que ha sido capaz de hacer un emprendimiento y arriesgarse de esa forma, yo creo que es una de las cualidades que, de hecho, se buscan en los candidatos, que tengan ese ánimo de emprender y de esforzarse. Sí, de hecho hay grandes corporaciones que tienen programas de colaboración con startups y con emprendedores porque los ven como bueno, ese servicio que pueden darle de diferencial que muchas veces aporta valor, incluso se quedan con alguno de esos perfiles después dentro de la compañía. Sí, yo Rafa me gustaría añadir a una pregunta que estaba por escrito en la misma línea de lo que acaba de comentar Jorge, una persona que ha hecho un grado medio y con 39 años decide continuar su formación para hacer un máster o un grado superior o lo que sea, yo creo que las empresas valoran muy positivamente a alguien que es activo y que se preocupa por su formación y se preocupa por mejorar. Entonces, para mí es algo positivo en cualquier caso. Fantástico. Josh, no sé si tiene alguna pregunta ya que podamos finalizar con ello, porque nos quedaríamos aquí hablando yo creo toda la mañana por nuestra parte, ¿eh? Yo, tienen muchas responsabilidades, pero por despedirle y agradecerle pues, la implicación que habéis tenido y la sencillez, la facilidad que habéis dado las respuestas para que pueda ser todo perfectamente entendible y que haya sido pues, para nosotros un placer conversar con vosotros, ¿no? Pues sí, ha sido pues casi una hora y media o más, súper interesante. Yo por lo menos he aprendido mucho,
de vosotros, quiero agradeceros el tiempo que habéis dedicado a estar con nosotros, ¿vale? Y compartir vuestras experiencias y todo esto. Que yo veo que es importante para los alumnos que si entran en vuestras empresas, empiece con vosotros un camino, ¿no? Y cuando empieces un camino, no vas a saber dónde va a terminar. Que es importante que estén abiertas todas las oportunidades que una empresa como vuestra les puede ofrecer y lo coja las oportunidades. Y también un poco, claro, es importante, como tú lo habéis dicho, que a nivel internacional, ¿no? Pero significa que se puede empezar en Córdoba y luego ir a otro sitio, pero eso no significa que un futuro no pueda volver. Es decir, que hay oportunidades que vosotros vais a darles cuando empiezan y cuando van a crecer y todo esto. Y es importante la honestidad, ¿no? En los currículums y las entrevistas, posiblemente casi más ahora cuando todo o casi todo estos procesos de selección son de forma telemática, ¿no? Que son honestos, que no pasa nada si no tenéis todas las respuestas a todas las preguntas, porque nadie sabe de todo, que al final también es un poco, está bien de decir los defectos que tenemos, porque ninguno de nosotros somos perfectos, ¿no? Y importante, posiblemente los alumnos que están aquí, que están pensando también en hacer prácticas y todo esto, que lo realizan, ¿no? Porque la escuela, tenemos nuestros programas de prácticas en Fundecore también, y hacer prácticas es una buena manera de conocer una empresa, que la empresa conoce a los alumnos, y posiblemente, no garantizado obviamente, pero para una buena manera de empezar el camino para entrar en una empresa como vuestras, ¿no? Y otra vez que agradeceros por el tiempo, ¿no? Porque es súper interesante y yo he disfrutado mucho a oíros y la experiencia que habéis compartido con nosotros esta mañana. Bueno, nosotros muchísimas gracias por hacernoslo tan fácil, ha sido muy amena la mesa. Y a los que estáis ahí detrás escuchando, como ha dicho antes Daniel, entrar en las páginas de estas empresas, porque muchas de ellas están ofreciendo actualmente puestos de trabajo, tienen necesidad de esos perfiles que han comentado. Y nada, despediros a todos. Muchísimas gracias por todo y esperemos que nos veamos pronto en otras como esta y que, como habéis dicho, algunos de vosotros tengamos esa cercanía tan importante que echamos de menos, ¿no? Muchísimas gracias. Importantísimo que sigáis con mucha salud. Que eso es lo más positivo en estos momentos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Vale. Termina aquí la primera parte de este webinar. Ahora vamos a pasar al taller, ¿vale? Que va a dar Virginia. Sobre cómo podáis mejorar la empleabilidad como ingeniero o ingeniera, aplicando un poquito que habéis aprendido o habéis escuchado en la mesa redonda, ¿no? Va a hablar un poquito las herramientas que hay para buscar empleo, pero también como Fundecore, como fundación, ¿no? Relacionada con la UCO y con la provincia, os puede ayudar a buscar empleo y todo esto. No sé si... Yo voy a darle paso a Virginia. Solamente decir una cosa antes de despedirme. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis escuchando. Como ha dicho Josh, nosotros, Virginia, está dentro de la agencia de colocación de la Fundación. Ahora vais a conocerla. No solamente va a dar herramientas, sino también para que conozcáis oportunidades que hay actualmente en el mercado laboral relacionadas con vuestros estudios. Y hará mención también a nuestro máster dual de Industria 4.0, ¿no? Un máster que gracias a la Escuela Politécnica y gracias a la experiencia internacional pues pusimos en marcha el año pasado, un máster dual donde todas las competencias que se adquieren en ese máster se han conseguido gracias a la relación con empresas como las que han estado hoy aquí. De hecho, algunas de ellas participan en el máster dual, prácticamente todas. Con ello diseñamos las competencias de las personas que se van a incorporar el día de mañana a su empresa y ellos están diseñando quiénes son sus futuros empleados, ¿no? Ellos nos han dicho, oye, queremos que nuestros futuros empleados tengan
estas herramientas, que tengan estas competencias, que sean de esta forma. Entonces, diseñamos un máster, bueno, la Escuela Politécnica, nosotros le ayudamos, sobre todo en la conexión con las empresas y en algunas acciones colaterales, pero sobre todo lo que diseñamos es un máster totalmente de empresa, profesionalizante, ¿vale? Donde tenéis la posibilidad de desarrollar 7 meses de prácticas remuneradas en la empresa, de una remuneración muy alta para hacer unas prácticas, ¿vale? Estáis 2 meses adquiriendo competencia gracias a profesores de la Universidad de Córdoba, en la instalación de la Universidad de Córdoba, pero inmediatamente después os vais a la empresa, ¿vale? Y en esa empresa vais a adquirir las competencias y en esa empresa vais a conocer a otras personas y un día a la semana vais a tener que volver al aula o bien en alguna de otras empresas a que os den sesiones de impacto con empresas como Siemens, Panasonic, Schneider, grandes empresas que están inmersas en el máster dual, ¿vale? Virginia después os dirá dónde podéis conocer más información, pero si os fijáis en ese máster dual y entráis en detalle de todo lo que hay detrás, el máster lo que pretende principalmente es que todo aquello que hagáis práctica en esas empresas, adquiráis conocimiento y os quedáis. Si no os quedáis en esas empresas, vais a tener una mucha más facilidad de poder ser seleccionado en otra empresa, porque tenéis experiencia en una empresa, porque habéis adquirido conocimiento en esa empresa, porque tenéis actitudes que otras personas pues a lo mejor no han tenido todavía, ¿vale? De las 19 personas que iniciaron el año pasado el máster, hace unos días testeamos 8 de ellas que ya habían terminado sus prácticas, los demás todavía estaban en el proceso de finalización. Pues de esas 8 personas que habían finalizado las prácticas, 6 se habían quedado en la misma empresa, ¿vale? O sea, es una oportunidad donde tiene la matrícula relativamente económica, pero tiene sus precios públicos y donde además en el mes 3 ya estáis en una empresa realizando prácticas remuneradas, ¿vale? Entonces, aquellos que tengáis la intencionalidad de hacer un máster y si queréis hacerlo profesionalizante y os interesa adquirir esos conocimientos en el seno de una empresa, miradlo, porque es bastante interesante. Nada más, solamente darle las gracias a Josh porque ha hecho de la sesión algo mágico al final, muy sencillo, nos ha facilitado todo, a él está ahí apuntando muchas cosas que después seguramente os lo va a transmitir y a vosotros por haber estado tan atentos y con esa interacción de preguntas, que es lo más importante después, ¿no? Y si tenéis más preguntas, hacedlas porque tenemos la posibilidad de conectar con estas empresas y están encantados de darnos respuestas. ¿Vale? En ese punto, Rafa, sí me gustaría decir que han quedado otras preguntas sin responder, pero que se las pasaré a Josh por si se le puede dar una respuesta, aunque sea por escrito, ¿vale? Fenomenal. Y que el equipo de Fundecor lo tenéis para lo que queráis. Está, desgraciadamente, bueno, sigue siendo vuestra casa, pero es como el que tiene una casa y no puede abrirla, ¿no? Porque ahora mismo, con las restricciones del COVID, tenemos limitada un poco los accesos y demás, e intentamos de dar todos los servicios telemáticos, pero Fundecor queremos que siempre sea la casa de los estudiantes, todas las personas que vengan aquí se sientan tan a gusto como si estuviera en su hogar y que cualquier duda que tengáis tenéis al equipo de la fundación de una forma u otra para vosotros, ¿vale? Así que muchas gracias por estar ahí y cualquier duda tenéis a nuestros compañeros, a Josh, a mí, para lo que queráis, ¿vale? Josh, te dejo con Virginia, que me enrollo mucho. Y muchas gracias por todo. Gracias a ti por estar aquí y por moderar la mesa. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Espero que nos podamos ver pronto en persona. Sí, sí. Seguro que nos vemos pronto.